Boa tarde a todos. É com grande alegria que venho aqui para saudar e para dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado na Cátedra Boa Ventura de Sousa Santos em Ciências Sociais. Como sabem, quando na Faculdade de Economia instituímos esta cátedra, faz agora pouco mais de um ano, fizemos-lo com vários objetivos. O primeiro deles foi, obviamente, sublinhar e prestar o devido tributo à obra e à pessoa de Boa Ventura de Sousa Santos. O segundo desses objetivos foi, evidentemente, sublinhar que há uma concepção das ciências sociais na qual esta faculdade, assim como o universo que faz parte, e nesse universo inclui-se, obviamente, o Centro de Estudos Sociais, nosso parceiro na institucionalização desta cátedra, há uma noção das ciências sociais que partilhamos, que é, evidentemente, uma noção aberta, plural, com uma noção ampla, quer do objeto das ciências sociais, quer do mundo em que esses saberes se formam e desenvolvem. E, portanto, eu gostava também muito de sublinhar esta noção de que esta cátedra, ao ser instituída, constitui também aquilo que sejamos um marco na noção de conhecimento e na noção de ciência que partilhamos aqui cotidianamente. Há um outro objetivo, que é podermos receber pessoas como o César Gravito. E, por isso, lhe dou particularmente as boas-vindas à Faculdade de Economia, as boas-vindas a Coimbra, as boas-vindas ao SES, e lhe agradeço muito estar connosco. Isto é, lhe agradeço muito que a partir de hoje seja mais um de nós nesta comunidade científica das ciências sociais em Coimbra. Mas há também, como sabem, uma outra razão, é que queremos que esta cátedra seja um momento de trabalho com esses recursos adicionais e qualificados que ela nos permite ter entre nós, seja também, dizia eu, um momento de trabalho importante para os nossos programas de doutoramento. E por isso, como bem sabem, para além desta conferência que marca as atividades da cátedra entre nós nesta semana, nestes dias que temos pela frente, por isso, há várias atividades que justamente apelam muito, quer para os estudantes dos nossos programas de doutoramento, para a sua ação, para a sua atividade, para o seu relacionamento com o nosso convidado, mas apelam também para uma coisa que muito valorizamos, que é justamente o trabalho conjunto, o trabalho cruzado entre vários programas e vários intuitos temáticos que organizam esses programas. Por essa razão, depois de termos tido aqui, há uns meses, a primeira das lições desta cátedra, foi exatamente a cargo de Boa Ventura de Sousa Santos, por isso mesmo é para nós particularmente feliz, e eu quero sublinhar isso com muita veemência, que possamos ter hoje esta sessão e que possamos ter entre nós o primeiro de muitos convidados que esperamos receber neste âmbito. E por isso eu renovo os meus agradecimentos a César Gravito. O Pedro Espanha já vai deter-se um pouco mais na sua apresentação. Renovo-lhe os nossos agradecimentos e sublinho este grande contentamento que todos temos e que eu pessoalmente tenho com esta sessão hoje aqui. E por isso também gostava de sublinhar que o que nos é hoje aqui trazido, como quisermos ao instituir esta cátedra e com o seu programa, é, e daí o tema desta conferência, é exatamente um conhecimento que nos apela e nos mobiliza de vários pontos de vista neste objetivo de um conhecimento cada vez mais interdisciplinar, ou seja,
referência transdisciplinar, isto é, um conhecimento que constitua o exato desenvolvimento dos nossos principais programas, sobretudo no terceiro ciclo. César Gravito, muito obrigado. Temos um grande prazer em tê-lo cá. Muito obrigado. Então, boa tarde. Cabe-me, em nome dos Centros Sociais, associar-me também a esta primeira sessão, a primeira sessão da Casa Movimento dos Santos. É uma homenagem, como todos sabemos, é uma homenagem ao cientista social, ao intelectual, ao pensador, ao ativista, ao cidadão empenhado. Homenagem da Casa, e aqui não só do Sérgio, que ele fundou, mas também da própria Faculdade de Economia, que também fundou. E para dizer, de facto, que o grande reconhecimento que temos pela contribuição que tem dado, e portanto, de facto, a ideia é que nós possamos continuar reflexões que ele tem produzido e que tem sempre alargado e que tem trazido, de facto, para a universidade e para a sociedade, reflexões, de facto, sobre o mundo contemporâneo. Não podíamos ter começado da melhor maneira, digamos, com esta cátedra. O César Gravito é, de facto, uma pessoa da nova geração de cientistas sociais, também jurista, de alguma maneira, segue exatamente as mesmas linhas que o Boaventura instituiu e que foi desenvolvendo ao longo dos anos, e, portanto, de facto, é com grande expectativa e com grande reconhecimento também ao César ter aceitado vir aqui proporcionar-nos esta primeira sessão deste primeiro ano da CAT. Ele vai estar disponível, de facto, aqui durante um tempo, esta semana. Tem um programa relativamente preenchido de atividades, mas ainda assim há um espaço para quem queira poder dialogar de uma forma mais individual com o César, permita-me tratar assim desta forma tão familiar, amanhã à tarde. E, portanto, se alguém, enfim, já sabemos que há pessoas que estão interessadas em dialogar com o César em questões mais detalhadas, enfim, penso que esta sessão também pode abrir exatamente essas expectativas a outras pessoas. Então, queria só anunciar isto, que seja disponível amanhã da parte da tarde, a poder ter contatos individuais, e vamos, de facto, como já foi aqui anunciado, na próxima sexta-feira, às 16h30, ter aqui realmente mais um workshop. Só para dizer algumas palavras da biografia, ela foi distribuída, mas vale a pena sublinhar aqui o papel importante que o César Gravito tem tido na exploração destas questões do direito, da justiça, também não só do direito à microescala, ao direito dos direitos locais, dos direitos indígenas, dos direitos dos cidadãos e dos grupos marginalizados, mas também à escala global, portanto, direito e justiça global. Enfim, é este lado do espectro que também a Boaventura tem e que nos acostumou a fazer as suas reflexões. É isso mesmo. O César Gravito é hoje o diretor do Programa de Justiça Global e Direitos Humanos. Penso que também nesse domínio, de facto, nós temos a expectativa e contamos muito com colaborações depois pontuais, mais pontuais, do César no futuro relativamente a estes temas. Temos, de facto, em aprovação, a criação de um programa de doutoramento exatamente sobre direitos humanos nas sociedades contemporâneas. Temos, enfim, também este programa de doutoramento já instituído com a Faculdade de Economia e a Faculdade de Direito, que o César é professor de acolhimento sobre a Direito e Justiça no século XXI. Temos várias, enfim, outros programas e acho, na verdade, o César, que tem um perfil que se encaixa perfeitamente na colaboração com estas colaborações que o César já teve o prazer de dizer. Programa Justiça Global de Direitos Humanos. É também membro fundador do Centro de Estudos de Direitos, Justiça e Sociedade. E, portanto, um centro muito ativo e que tem, de facto, prestigiado muito os estudos desta área. O César tem trabalhado em vários lados, tem sido professor visitante em várias universidades. Eu diria aqui, referiria a Universidade de Vitória, a Fundação de Estudos Vários no Brasil, a Universidade de Nova Iorque, a Universidade dos Direitos Humanos da Finlândia. Centro Irlandês de Direitos Humanos, Universidade da Vida do Quito, enfim. Neste momento, o César é professor na Universidade de Brown e, portanto, é de lá que vem e que nos traz, enfim, a sua colaboração. O tema é extremamente interessante e aliciante. Temos exatamente, estamos ansiosos por poder ouvir e discutir e, portanto, sem mais longas, passo a palavra, agradecendo imenso a sua presença e agradecendo a vós todos também a vossa presença e, seguidamente, vai haver a apresentação, o César vai falar em castelhano, em espanhol, mas entendo português.
português, eu creio que não vai haver figurada. Quem quiser depois dialogar na parte de debate, pode fazê-lo, talvez em português, se não for o caso, nós tentaremos fazer a tradução para que possa haver o debate nas melhores condições. César. Boa tarde, professor José Reis, diretor da Faculdade de Economia, professor Pedro Espanha, presidente do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais, caros, caras professoras, estudantes. Para mim é uma grande honra e uma imensa alegria estar aqui hoje inaugurando a cátedra Boaventura de Sousa Santos. Uma grande honra, pois tenho uma profunda admiração pelo trabalho do SES, cujas pesquisas sobre a justiça em Portugal estiveram entre minhas primeiras leituras de Sociologia de Direito. Uma imensa alegria, porque é como voltar para o lar, porque, como sabemos, o lar é onde estão os entes queridos. E aqui está Boaventura, um dos meus entes mais queridos, a quem devo em grande medida ter me metido nesta loucura de tentar combinar o trabalho acadêmico sólido com o trabalho ativista a favor das causas de transformação social em diferentes partes do mundo. Como disse, por ocasião da entrega do Prêmio Sócrates ao professor Boaventura na Universidade dos Andes, em Bogotá, em fevereiro deste ano, este caminho começou uma noite em Bogotá, quando tinha acabado de concluir meus estudos na Faculdade de Direito e começava a tentar fazer pesquisa sociológica num projeto coordenado por Boaventura sobre os juízes na Colômbia, a justiça na Colômbia. Naquela noite, depois da minha vez de falar sobre meus interesses, em um jantar com a equipe de pesquisa e de ter dito que a minha inclinação era pela filosofia do direito, Boaventura respondeu com a seguinte provocação: e você pretende ficar a vida inteira comentando Habermas? 15 anos de amizade e de trabalho mais tarde, estou aqui para dizer que a resposta é obviamente não. Por isso, de certa forma, para mim esta honra que vocês tão generosamente me ofereceram de dar a primeira cátedra Boaventura de Sousa Santos marca o fim do movimento em direção à sociologia jurídica e a pesquisa-ação que comecei naquela época. Mas, mais do que um círculo, é uma volta em espiral, como diriam os indígenas do povo Nasa da Colômbia, líderes da resistência à guerra e à economia extrativista na Colômbia, com quem eu tenho trabalhado há anos. É um retorno à terra da origem, mas não para permanecer no ponto de partida, mas para expandir o caminho em direção a rumos cada vez mais amplos. Por isso, para mim, é especialmente gratificante que compartilhemos esses dias com a comunidade do projeto ALICE, que representa a expansão da espiral a qual fui absorvido anos atrás, por esta força centrípeta irresistível do brilho, solidariedade e amizade de Boaventura. Por isso, na minha apresentação de hoje, decidi focar em como fazemos nosso trabalho, ao invés de dizer o que do meu trabalho particular. Na sexta-feira darei uma palestra sobre as ideias teóricas e empíricas de um projeto que estou terminando sobre conflitos socioambientais em territórios indígenas da América Latina. Mas hoje gostaria de refletir sobre como foi feito este trabalho, que considero incorporado a uma vibrante tradição de pesquisação que nasceu no sul global e que hoje, no espírito do projeto ALICE, pode fornecer ideias para a Europa e para o norte global, especialmente nos tempos de crise que o norte vive. Talvez a situação de espólio do bem-estar de milhões de cidadãos europeus para satisfazer os desejos dos mercados financeiros tenha pelo menos um efeito positivo: aproximar Portugal e a Europa em geral às realidades daqueles países para os quais este espólio tem sido uma constante na história. Adoraria fazer a apresentação em português, mas infelizmente a única promessa que acho que não pude cumprir ao Boaventura é de falar portunhol tão bem quanto ele.
ainda tenho planos de conseguir isso, mas hoje tenho de pedir desculpas e seguir com a minha apresentação em espanhol. Como vocês verão, parte da proposta que eu faço é a de que a pesquisa, a ação, deve ser transmitida com imagens. Então, espero que a apresentação animada, como nos desenhos animados, facilite a comunicação. Mas eu compreendo e leio bem português, de modo que vocês podem fazer perguntas ou comentários em português sem problemas. Por isso, então, começo a apresentação que é chamado Investigação Ação 2.0. Vou seguir um segundo aqui. La presentación, y voy a comenzar deliberadamente con un mapa, uno de los trabajos iniciales que yo leí de la obra de Boaventura. Fue un artículo que ha sido muy influyente en la bibliografía sociojurídica, tanto en América Latina como en Estados Unidos, como en diferentes partes del mundo, que es este artículo sobre el derecho como un mapa, que seguramente ustedes conocen bien. Así que lo que voy a hacer hoy es recorrer un poco este mapa y mostrar cómo la investigación-acción, por lo menos como yo la entiendo y como la intento practicar, es un recorrido por diferentes partes del sur, pero también del norte global, y cómo ese recorrido y ese tipo de investigación-acción ha venido cambiando en el contexto que enfrentan hoy en día los investigadores más jóvenes. Y voy a comenzar entonces por recuperar el legado de la investigación-acción. Ustedes probablemente saben que tiene influencias diversas. Una de las influencias más importantes es la de Orlando Fares Borda, un investigador, un sociólogo colombiano que murió hace poco y que en los años 60 y 70 desarrolló toda la metodología de investigación-acción. En fin, es muy rico y sería muy largo aquí exponer las diferentes influencias de la investigación-acción, pero resalto aquí diferentes países: Brasil, Sudáfrica, India, porque con diferentes tradiciones, los estudios subalternos en India o la pedagogía del oprimido en Brasil, o el trabajo mismo que ustedes han hecho aquí en el CES. Estuve leyendo el pequeño libro que publicaron con ocasión de los 30 años del CES, y allí veía que en el 78 había una serie de intuiciones y una serie de apuestas similares a las que ha habido en otros lugares del mundo y ciertamente en el sur global, en relación de cómo combinar el trabajo académico y la incidencia pública. Y voy a resumir muy rápidamente este legado en cuatro puntos. El primero, claramente, es una tradición de generar saber para las luchas sociales que han venido cambiando a lo largo de las décadas. En los años 70, 80 podían ser sobre todo luchas laborales, en los años 90 una nueva generación de luchas sociales feministas por la diferencia, por la igualdad al mismo tiempo, y en los últimos años por asuntos a los que me voy a referir en el resto de mi charla. Un segundo punto que es común es que en esta tradición la idea siempre ha sido producir conocimiento con las comunidades. En términos del libro reciente de Boaventura, La transformación, la refundación del Estado, yo escribí un prólogo para ese libro y allí decía que parte de la tradición de la teoría de la retaguardia, como lo llama Boaventura allí, consiste en pensar con los actores sociales, no pensar para ni pensar adelante de, sino pensar con. El tercer punto que quiero resaltar, y este es muy importante porque marca algo de la diferencia y del contraste con la forma como creo yo que hoy en día está evolucionando la investigación-acción. Por lo menos en la tradición de Orlando Fares Borda, el foco era siempre el trabajo local, un trabajo muy muy cercano a las comunidades campesinas. Por ejemplo, él tiene un libro famoso que es La doble historia de la costa, y allí el trabajo en núcleos, en comunidades de base, era central.
Esta escala, voy a argumentar en un momento, ha venido cambiando a medida que no solamente los mercados y las comunicaciones, sino también las redes de investigación han venido modificándose. Y al pasar de la escala local a la escala global, hay una serie de retos nuevos para la investigación, acción que viene de esta tradición. Y por último, una modalidad privilegiada, una modalidad central de incidencia de la investigación-acción ha sido la educación popular, a través de una serie de formatos muy distintos que tienen particularidades en diferentes partes del mundo, en América Latina, por ejemplo, a través de las escuelas populares, a través de las escuelas de los movimientos sociales, en otros lugares a través de universidades que incorporan centros de investigación que hacen incidencia pública, pero en todo caso, el formato principal, por lo menos en las corrientes más difundidas en América Latina, ha sido la formación de comunidades y de activistas y de líderes de base. Contra este telón de fondo, y obviamente esta es una simplificación inmensa de una tradición de varias décadas, lo que quiero hacer es, en el resto de mi presentación, concentrarme en dos cosas. Por un lado, ¿en qué consiste hoy en día, tal como lo veo yo, el trabajo de los investigadores actores, investigadores activistas en los países en los cuales vengo trabajando? Y con base en esa caracterización, en un segundo momento voy a referirme a los dilemas. Obviamente aquí podríamos centrarnos en las ventajas, en la potencialidad, y hay muchas de la investigación-acción, pero como sé que aquí hay un buen número de investigadores jóvenes que están avanzando en ese tipo de camino, quisiera compartir lo que escribí recientemente para un número especial de la revista International Sociology, que es la revista de la Asociación Mundial de Sociología, que me invitó para escribir justamente sobre esto. Y me preguntaban, el presidente de esa asociación hoy en día es un sociólogo de Berkeley que se llama Michael Burraboy, y Burraboy me preguntaba, bueno, cuénteme cómo es hacer investigación-acción en Colombia hoy. Y yo le dije que yo quisiera hablar sobre todo sobre los dilemas de hacer ese tipo de investigación. Entonces, en la segunda parte me refiero a eso. Y en la tercera, porque como en el mismo espíritu del trabajo de Boaventura, yo siempre tiendo a ver el vaso medio lleno, optimista, voy a terminar con una propuesta de cómo tratar de solventar esos dilemas aprovechando una serie de contextos en los cuales nos desenvolvemos hoy en día los investigadores activistas. Para comenzar entonces este recorrido, voy a comenzar en Sudáfrica. Este es a propósito un artículo que escribió el mismo Boaventura sobre una persona que estuvo aquí en este auditorio hace unos 12 años, la primera vez que yo estuve aquí, también estuvo Eri Webster, ¿verdad? Él estaba aquí, que es un gran sociólogo del trabajo, un sociólogo laboral surafricano, que fundó este centro que se llama SWOC, Society, Work and Occupations, de Sudáfrica, en Johannesburgo, entre la Universidad de Wits. Y Michael Burraboy tiene un artículo muy bonito sobre Eddie Webster, tratando de caracterizar el trabajo que hace Eddie y SWOC, que es una organización que hoy en día existe, que es muy vibrante, que ya cambió de director, y que hoy en día tiene una comunidad grande como la del CES, que produce y forma nuevos investigadores activistas. Y Michael habla de SWOC y de Eri Webster como un molino, él lo llama el molino sociológico, y dice es un molino con cuatro aspas. La primera, claro, es una agenda de investigación. Todos tenemos, para que esto sea academia y para que sea un trabajo intelectual, claro, debe tener en el centro una agenda de investigación. Pero eso no es todo. Una segunda aspa, un segundo brazo del molino, consiste en intervenciones públicas. Esto de aquí para allá es algo que yo, que he estado buena parte de mi tiempo y acabo de estar de profesor visitante en Brown, a medida que nos vamos alejando de la primera aspa, esto se parece cada vez menos a la ciencia social dominante, por lo menos ciertamente en Estados Unidos, y la que se exporta alrededor del mundo a través de los mecanismos de evaluación globalizada, etcétera, etcétera. Intervenciones públicas que pueden ser muy diversas, desde las intervenciones en los periódicos, escritura de columnas, etcétera, hasta trabajo activo con movimientos sociales. Una tercera aspa es
la labor misma de activismo y abogacía. La abogacía aquí, lo digo yo, con el ángulo más jurídico que podemos tener quienes hemos sido formados también en derecho y quienes hacemos trabajo y activismo en derechos sociales, utilizando el derecho como una herramienta de transformación social. Y por último, una última brazo que cuesta mucho tiempo y mucho trabajo, que es la construcción de instituciones. Al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de Eddie Webster, él estaba construyendo SWOP en medio de la lucha contra la apartheid. Yo tuve la fortuna de estar con Eddie, con los investigadores de SWOP, dando una charla, la misma charla que voy a dar el viernes, la di para SWOP hace unos 3 meses en Johannesburgo, y ellos contaban cómo había sido la construcción de SWOP en medio de la resistencia al apartheid. Y ese tipo de resistencia es la que en un momento voy a mencionar, que es una de las complicaciones y los riesgos grandes de hacer investigación-acción. Pero primero quiero resaltar, como en un molino, que la gracia, digamos, lo original de este tipo de investigación-acción es la interacción entre los cuatro brazos. Es decir, que el movimiento de esos brazos, y no ninguno de esos brazos en particular, es lo que caracteriza la investigación-acción. Y eso es lo que transforma, como en un molino, la imaginación sociológica en imaginación política. Y esto, claro, tiene una serie de ventajas. En el artículo para International Sociology digo por lo menos que tiene investigación-acción 4 ventajas sobre la investigación, sobre la academia normal. Antes de entrar en esto, uno es que, claro, quien hace este tipo de investigación, creo yo, gana una perspectiva mucho más rica empíricamente, simplemente por estar cambiando de frente, por estar interactuando no solamente con sus colegas académicos, sino también con los actores sociales. El entendimiento de la realidad que se está estudiando es mucho más denso empíricamente, porque se aprende, digamos, desde diferentes ángulos. Es como ver el mismo objeto de investigación desde diferentes ángulos, no solamente desde el ángulo del académico que viene de afuera y para el cual la realidad social es un, entre comillas, laboratorio social, que es una expresión que a mí me disgusta particularmente, pero es muy común entre investigadores, sino también desde la perspectiva del que está adentro. Y el resultado, creo yo, es una descripción mucho más rica y mucho más precisa, además, en términos puros positivistas, de la realidad que se estudia. Una segunda ventaja es el acceso. Como uno no llega, no como en paracaídas, a la realidad social, sino que está metido en las luchas, está metido en las actividades diarias de los movimientos sociales o de las organizaciones de derechos humanos, entonces no hay que pedir permiso para entrar, sino que uno ya está adentro porque tiene algo que decir, algo que hacer como parte de esa realidad. Una tercera ventaja es la relevancia. Un problema endémico en las ciencias sociales convencionales es que llegan por lo menos 5 años tarde. Lo que me pasa, lo que veo yo todo el tiempo entre mis colegas e incluso los estudiantes que he tenido en Estados Unidos, es que detectan un problema cuando ya no es relevante empíricamente. Y escriben sobre él cuando ya el problema ha cambiado radicalmente. Les voy a mostrar en un momento, por ejemplo, el estudio que he venido haciendo sobre los derechos indígenas en territorios que han sido afectados particularmente por industrias extractivas de oro, de petróleo en la Amazonía, en la región amazónica, en diferentes países de la región amazónica. Hoy en día veo yo estudiantes que están arrancando trabajo de disertación en universidades como la que yo estaba este semestre en Estados Unidos, pero ellos van a llegar 5 años más tarde con la intervención escrita, en tanto que esos movimientos sociales y esas luchas indígenas están siendo decididas hoy. Por ejemplo, uno de los estudios de caso que yo estoy haciendo para esa investigación es sobre la represa de Belo Monte en Brasil. Pues la represa ya comenzó a ser construida después de muchas vueltas y revueltas, pero la oportunidad para decidir si se hace o no es una ventana de oportunidad de unos cuantos meses. Quien escribe sobre esto en 5 años, pues va a contar una especie de historia del caso y no una historia en vivo y en directo. Esa relevancia, es un punto que quiero resaltar, implica riesgos. Y cuando estaba presentando la otra exposición en Sudáfrica, en SWOP, Eddie Webster y sobre todo los sociólogos más jóvenes de SWOP
mencionaban, reconocían que ellos pueden hacer hoy en día investigación-acción solo porque una generación 30 años atrás arriesgó su vida para que existiera ese espacio. Y varios de los colegas de Eddie Webster murieron, fueron asesinados, desaparecidos por el régimen anti-apartheid. Y en ese sentido dieron incluso su vida para abrir ese espacio de investigación-acción. Eso me hizo pensar que en lugares como Colombia, personas como Orlando Falcorda fueron sobrevivientes, pero hubo otras personas que no sobrevivieron o que tuvieron que exiliarse durante largos años porque la investigación-acción, por ser relevante, es riesgosa. Y por último, hay un punto que normalmente se pierde de vista al hablar de investigación-acción como en términos de las ventajas, y es que hay un factor emocional. Recuerdo alguna vez que hablamos con Ventura hace mucho tiempo, comenzando este tipo de trabajo, que él decía que la ciencia social, que la ciencia es algo personal. Al escribir este artículo para esta revista, yo mencionaba que una de las ventajas de hacer investigación-acción es que nunca falta motivación, que eso es algo que falta muchas veces en el trabajo académico convencional. Si uno no tiene ningún contacto, un polo a tierra, si uno no tiene una relación personal, emocional, con actores sociales, y su única referencia son los colegas de oficina que están publicando solo o esporádicamente, claro que la motivación puede ser un bien escaso. En este caso, la motivación no es el problema, aunque, y aquí voy a pasar a los retos, todo esto tiene un costo, pero voy a describir rápidamente el proyecto a partir del cual he estado reflexionando sobre la investigación-acción. Entonces, contra ese telón de fondo, dejo la primera parte de mi presentación, voy a entrar, digamos, ya en materia, en el proyecto en que estoy trabajando y concentrarme en los dilemas y las posibles soluciones de la investigación-acción en este contexto contemporáneo. El proyecto que he venido trabajando y que combina la investigación y la intervención pública es justamente un estudio comparado de tres casos de conflictos sobre recursos naturales básicos: agua, petróleo, bienes minerales en territorios indígenas. Este tipo de conflictos se ha multiplicado en América Latina y en otras partes del mundo, pero me voy a referir a América Latina, a medida que las economías han girado hacia el extractivismo. Justo cuando en los años 70, 80, las teorías tanto críticas como convencionales del desarrollo marcaban en dirección hacia la industrialización como la forma de desarrollo de América Latina, vemos en los últimos 10 años básicamente un retroceso, un giro de nuevo hacia las commodities y hacia los bienes primarios como una forma de desarrollo. Entonces es como si la historia hubiera dado vuelta, y hoy en día países desde Perú hasta Brasil, pasando por Colombia, Bolivia y muchos otros, prácticamente en toda la región, si ustedes ven la forma en que están estructuradas las exportaciones, siempre el rubro principal está en la exportación de minerales, fundamentalmente jalonado por la demanda de China e India. Como las últimas fronteras de explotación de los recursos naturales son exactamente aquellos territorios que han sido a donde los indígenas, pueblos indígenas, han sido empujados después de las diferentes horas de colonización, no solamente la europea, sino después las diferentes iglesias católicas, cristianas. En esa última frontera es donde se está librando la lucha por los recursos naturales. Y allí es donde el ascenso simultáneo del movimiento global por los derechos indígenas y el derecho internacional por los derechos indígenas se ha chocado de frente con la última frontera, la última expansión de la economía extractivista o del capitalismo extractivista. Y lo que hago en este proyecto entonces, que como decía, lo voy a explicar con detenimiento el viernes, tanto las ideas teóricas como las empíricas, aquí nomás presento los estudios de caso, consiste en mirar tres conflictos estructurales. Uno en Colombia, que es este de la represa de Urra, que ya lleva unos 20 años. Otro en Brasil, que es la represa de Belo Monte, que probablemente aquí ustedes conocen bien, entonces no voy a entrar en detalles, el viernes sí lo voy a hacer, que es la construcción de la que sería la tercera represa más grande del mundo en medio del Amazonas brasilero, y que sería solamente un punto en una red de unas 20 represas que conectarían todo Brasil con toda la Amazonia brasilera
con el, la costa este, donde se están desarrollando a ritmo vertiginoso economías extractivas y de transformación de los minerales explotados en el Amazonas. Y el último caso es en el territorio amazónico de Ecuador, Sarayacu, y los tres casos tienen en común que han sido globalizados a través de mecanismos y una institución particular que probablemente ustedes han oído mencionar, y no voy a entrar en detalles acá, que es la consulta previa con pueblos indígenas, que se volvió, se convirtió en la forma, en la herramienta principal de resistencia al avance de las economías extractivas, con resultados que son mixtos, algunas veces con grandes éxitos, otras veces con precarios resultados. En los tres casos llegaron al sistema interamericano de derechos humanos y los tres casos han dado lugar a movimientos locales y regionales e incluso globales en el caso de Belo Monte, que han puesto de frente las dos fuerzas, por un lado el capitalismo extractivista y por otro lado los derechos indígenas a través del mecanismo de la consulta previa y los diferentes instrumentos que han plasmado esa lucha. Por ejemplo, dos importantes: el convenio 169 del año 1989 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y más recientemente la Declaración de Pueblos Indígenas del 2007, Derechos de los Pueblos Indígenas 2007. Eso es todo lo que voy a mencionar en relación con el caso, con el estudio, porque es una charla aparte, pero aquí simplemente lo utilizo como telón de fondo para ejemplificar e ilustrar los dilemas de la investigación, acción y las posibles soluciones. En este caso, una de las aspas que mencionaba ahora con la imagen del molino es la combinación de tipos de publicaciones. Estas son dos pequeñas imágenes, una de un artículo académico y otra de intervenciones en la prensa que hemos hecho en los diferentes casos. El segundo es el activismo y abogacía. Estas investigaciones han sido transformadas en intervenciones ante organismos, por ejemplo, de la ONU. Estas son una serie de imágenes de la intervención que hicimos con una serie de ONGs en Ginebra y que hemos seguido haciendo para tratar de utilizar como palanca internacional de defensa de los derechos indígenas mecanismos como estas imágenes son específicamente del Comité contra la Discriminación Racial de la ONU en Ginebra. Y por último, y este es un tema y un frente que es especialmente agotador y que demanda especial cantidad de tiempo y recursos, es la construcción de instituciones. Como les mostraba con el molino a propósito del trabajo de Eddie Webster, esto implica la construcción desde ONGs como la que mencionaba el profesor Pedro en su introducción, el Centro de Estudios de Derechos y Sociedad que existe en Colombia, en el que hacemos ese tipo de trabajo, pero también, y uno que me parece particularmente promisoria, es la generación de materiales visuales. Este es un canal que tenemos, una página de internet que publica videos sobre estos casos. Esta es una imagen de alguien que conoce bien Boaventura, él es Marlon Santi, el expresidente de la CONAIE, que es la asociación, la Confederación de Pueblos Indígenas de Ecuador. Y a través de este tipo de videos, justo después de que salió el fallo, un fallo muy importante en este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en julio, hemos estado impulsando la implementación de ese fallo, dada la resistencia del Estado a cumplirlo en los últimos meses. Con eso entonces entro en la pregunta de los dilemas. Claro, como estamos aquí en la península ibérica en todo caso y como venimos de español con esta tradición, digamos, de la literatura y del quijotesca, quería entonces preguntarme si esa idea del molino y esa idea del trabajo combinado haciendo todas esas cosas es una empresa quijotesca. Como ustedes todos saben, cuando di esta charla en Estados Unidos me tocó como 15 minutos explicando la metáfora, pero aquí no me toca explicar nada. El pasaje famoso en el que Quijote está peleando con el molino. Entonces la idea es ver si en este caso existen riesgos que hacen esta empresa quijotesca, y yo sí quiero resaltar esto porque no es una empresa fácil, es una empresa muy difícil y en la cual se puede fracasar. El primer riesgo, que es la contracara de las ventajas que he mencionado, es la dispersión. Si bien
estar en diferentes frentes implica que uno puede ganar más perspectiva empírica y más riqueza teórica y más capacidad de describir mejor y analizar mejor la realidad, pues también esa misma ventaja tiene como contracara la dispersión, porque uno no puede enfocarse durante un año seguido solamente en escribir el libro o el artículo o el estudio, sino que mientras que está tratando de escribir tiene que viajar, tiene que intervenir, tiene que aparecer en la prensa o tiene que unirse a una declaración en solidaridad con los actores, en este caso por ejemplo de Sarayacu o de Belomonte. Tengo el caso de Sarayacu muy en mente porque en este momento estamos metidos justamente en la lucha para hacer cumplir esa sentencia. De tal manera que la dispersión y la atención, así como uno tiene hoy en día la atención tan dispersa por las redes sociales, por Twitter, por Facebook y todo esto, asimismo el investigador activista tiene un riesgo gigantesco de dispersión, que implica una posibilidad, un riesgo de diletantismo académico. Es decir, son muchas las experiencias en las que los investigadores, actores, ciertamente estoy hablando en el caso de América Latina y en el caso colombiano en particular, son absorbidos hasta el punto por el activismo que en efecto abandonan la academia, en efecto abandonan la posibilidad de escribir y de publicar de una manera que pueda ser, digamos, una contraparte de la producción académica del norte global. Algo que es especialmente difícil y doloroso para mí es ver cómo en América Latina tenemos primero el acceso a los casos, tenemos obviamente todo el trabajo activista dentro de esas experiencias, pero luego llega un estudiante de doctorado de Estados Unidos, aterriza, como él sí tiene el tiempo y la concentración, escribe la tesis sobre eso y es esa persona la que entonces se vuelve el experto en Belomonte y el punto de referencia sobre Sarayacu o el que escribió la historia del caso de Urrá. Eso a mí me parece no solamente indignante, sino una pérdida gigantesca de recursos escasos y de trabajo hecho con fuerza, con sacrificio en el sur global para que luego sea contado por investigadores que aterrizaron y solamente se concentraron un año, pero lo hicieron, se lograron concentrar. Por eso, y aquí es una pequeña propaganda aquí entre paréntesis, algo de lo que quisiera hablar con el grupo del equipo ALICE es, nosotros acabamos de crear una escuela anual para investigadores activistas del sur global que hace de justicia con financiación de la Fundación Ford, solamente para crear un espacio anual donde estos investigadores actores que trabajan en ONGs, en centros de investigación activistas, vayan y se concentren primero una semana en un curso, una especie de experiencia personal, y luego sean acompañados durante un año por investigadores profesionales para que al cabo de ese año escriban sobre los casos que han ellos mismos actuado y echado para adelante. De tal manera que sean ellos y ellas las que escriban la historia del caso que ellos crearon, y no cinco años después estos investigadores externos que aterrizan, se concentran y publican. El tercer punto es algo que todos ustedes ya conocen muy bien, porque lo que hago en ese artículo de International Sociology, citar a Boaventura, en esta diferencia que él hace entre objetividad y neutralidad. Claro, cuando él lo dice suena más fácil de lo que es en la práctica, porque constantemente uno está siendo jalonado para comprometerse con el punto de vista o de la ONG con la cual está colaborando o el movimiento social con el cual está trabajando. Y siempre, esa ha sido mi experiencia, siempre termina quedando mal con todos, o si no lo entienden, pero si no tiene una relación de solidaridad y una relación de confianza, puede sobrevivir a este dilema. Básicamente la dependencia consiste en que, como se está tan cerca de esos diferentes actores, hay una constante exigencia de que uno se identifique completamente con el punto de vista de esos actores. Entonces, por ejemplo, algo, un dilema para ejemplificar esto, consiste en que cuando uno está haciendo investigación de este tipo, le piden que firme todos los comunicados que publican las ONG o que publican los movimientos sociales. Y la pregunta que uno se hace es si uno es más útil firmándolo y haciéndose parte, digamos, fusionándose con el movimiento social o con la ONG, o es más útil quedándose como investigador activista que resulta entonces aportando algo adicional
sin estar completamente identificado, fusionado con el movimiento, con la ONG. Esto en Sarayaku, hace nomás unos 3 meses que estuve haciendo esas entrevistas últimas, donde aparecía Marlon Santi, otro líder de Sarayaku le decía a una investigadora joven que iba conmigo que se quería poner, digamos, el mismo vestido que ellos, quería, digamos, comprarles algún tipo de atuendo típico. Le decía, no, es que ustedes son más útiles si se quedan vestidos como se visten normalmente, y que son más útiles si el día que tenemos que ir a la audiencia se ponen la corbata en lugar de vestirse como nosotros, porque nosotros sabemos hacer nuestro trabajo de movimiento social y nosotros somos la comunidad. Ustedes son más útiles si, a pesar de que son solidarios con nosotros, mantienen su diferencia. Y eso, creo yo, para mí fue muy útil para entender la forma de negociar esta dependencia y esta independencia compleja que hay que mantener. Y por último, un factor y una característica y un riesgo que creo yo que es evidente, no voy a decir mucho sobre esto, que es agotamiento. Esto es bastante agotador. Hacer todo esto al mismo tiempo es mucho más agotador que hacer una de esas actividades en particular. Y el riesgo de agotamiento y de volver quedar exhausto después de todo este movimiento es grande. Y gráficamente, eso lo escribo en el artículo, pues implica que esta labor puede ser quijotesca, digamos, y que el molino de tanto dar vueltas puede destruirse, y que, por tanto, digamos, el Quijote puede retirarse, digamos, derrotado, porque justamente la empresa es riesgosa y puede terminar en un fracaso, como ha terminado en ocasiones. Sin embargo, como les decía, yo no soy pesimista, y digamos, y una de las cosas que tiene la investigación acción es que no puede darse el lujo de ser cínica. En un artículo de introducción al libro de Boaventura, La Fundación del Estado, yo citaba a Richard Kapuscinski, el famoso cronista polaco que escribió sobre África, que tiene un libro muy bonito que se llama Este oficio no es para los cínicos, y él estaba hablando sobre los periodistas, pero en ese artículo decía que el trabajo de investigación-acción, en ese caso ejemplificado por ese libro de Boaventura, pues tampoco puede ser para los cínicos. Es decir, uno no puede parar aquí como puede parar muchas veces la academia convencional, porque simplemente hay mucha cercanía con causas que importan mucho, con vidas, con planes de vida completos, de comunidades, en este caso de pueblos completos, como para decir, esta empresa es difícil, entonces dediquémonos a otra cosa. Por el contrario, entonces, la idea con la que termino esa parte del artículo es, aquí, esto es un replay para que ustedes recuerden bien los riesgos de la investigación-acción. Pero decía, y esta es la propuesta que hago en el artículo, que para poder enfrentar los riesgos, digamos, del viento que circula por ese molino, la única manera, por lo menos como lo veo yo, de hacerlo es hacer algo que llamo allí sociología anfibia. Es decir, poder vivir no solamente en el aire y en la tierra, sino también en el agua. Y en contextos violentos, como el colombiano, o como ciertamente como los lugares de la Amazonía y de Urrá, donde este es el capital del paramilitarismo colombiano, además de poder enfrentar el agua, el viento y la tierra, el investigador tiene que ser capaz de enfrentar el fuego. Y eso se logra, creo yo, y aquí entro ya en la parte final de mi presentación, que es la que es más prospectiva, la que mira hacia cómo enfrentar estos riesgos, con 4 posibles soluciones. Les voy a decir muy rápido porque quiero caer en la parte final de la presentación. Una es desarrollar textos híbridos. En mi experiencia personal, no hay forma de escribir en tantos diferentes registros al mismo tiempo. Es decir, si yo escribo una columna semanal en un diario nacional de Colombia, escribo crónicas dominicales con frecuencia allí, tengo que seguir publicando, y me gusta seguir publicando en medios académicos, pero si uno tiene que cambiar de registro de escritura cada vez que va a hacer eso, creo yo que esa empresa es insostenible. Por lo tanto,
la solución que propongo allí es desarrollar formas híbridas de escritura, que tomen, por ejemplo, elementos del periodismo literario, que incluyan las historias dentro de la narrativa académica y que a la vez incluyan dentro de la narrativa periodística, por ejemplo, lo que uno escribe para los periódicos, elementos de las ciencias sociales y de la teoría. Claro, esto de nuevo es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo yo que hay una serie de novedades, tanto en el periodismo de investigación en América Latina, en Estados Unidos, que son los que conozco mejor, no conozco igual de bien lo que se hace en Europa, que ya apuntan en esa dirección. Y hay muchos etnógrafos en América Latina, como Javier Ollero, como Cristian Alarcón, que está más del lado del periodismo, que ya van avanzando en esa dirección. En resumen, hacer géneros literarios que combinen de manera híbrida las riquezas de la escritura narrativa, literaria, periodística, por un lado, pero la riqueza y la agudeza analítica de las ciencias sociales y de la teoría jurídica. Pero los textos son solamente una de las posibilidades de expresión, y aquí es donde introduzco uno de los componentes del título de esta conferencia, que es sociología o trabajo, investigación, acción, multimedia. Si ustedes ven lo que producimos los investigadores y los investigadores actores o los investigadores más académicos por igual, es solamente un registro, un hemisferio cerebral. Se producen solamente textos que a la vez implican un público lector. Sin embargo, como lo sabe cualquiera que haya hecho trabajo con comunidades como los pueblos indígenas o con comunidades cuya tradición es oral y no escrita, esos textos son irrelevantes. Esos textos muchas veces o no pueden ser leídos o no van a circular fácilmente en esos públicos. Por tanto, lo que propongo es hacer investigación-acción multimedia, que implica publicar no solamente en esos medios, sino en materiales de educación popular, que muchas veces son mejores y son más relevantes y más interesantes si no son escritos, sino si pasan por un programa de radio, por un video y por muchos otros, una canción, como lo que estamos intentando hacer en estos proyectos. De tal manera que se trata de incorporar los diferentes canales de expresión dentro del trabajo de investigación-acción. Uno que es obvio, porque eso sí ya está muy bien establecido en todo tipo de trabajo académico, es hacer trabajo en redes. Realmente este tipo de trabajo, a menos que sea hecho colectivamente, y es algo que no se dice mucho de la investigación-acción, pero que yo creo que es definitorio, no es un elemento aleatorio, sino definitorio del trabajo de investigación-acción, es que es hecho por comunidades de investigación, no por individuos, investigadores individuales. No hay forma de hacer todo eso del molino sin hacerlo en equipos de investigación. Eso no es necesario, y de nuevo, ahora que pasé un tiempo en Estados Unidos de profesor visitante, me di cuenta y me sorprende cómo es de solitaria la labor de investigación en espacios más convencionales como el de Estados Unidos. Y por último, una idea que también viene en parte del trabajo de Boaventura, la idea del investigador-actor como traductor. Y aquí no solamente me refiero a traducción o labor de traducción entre diferentes idiomas, sino sobre todo labor de traducción entre diferentes formas de expresión y diferentes formas de comprensión. Si llega a ser útil el investigador-actor, las investigadoras-actoras, en muchos casos lo son porque por la trayectoria de trabajo, por la educación que tienen, pueden en muchas ocasiones cambiar o vertir un registro, por ejemplo, una reclamación hecha a través de un comunicado de un pueblo en un lenguaje que sea eficaz, entendible, por ejemplo, frente a el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU. Ese tipo de traducción de registros, creo yo que en un mundo global, en un mundo además que se mueven diferentes lenguajes, tanto en registros lingüísticos como en registros de formas de expresión, creo yo que puede ser especialmente promisorio y útil. ¿Cómo hacer esto para ir cerrando y abrir a las preguntas y comentarios? Este es obviamente un molino más pacífico, más sostenible que el que teníamos con el Quijote. Termino entonces poniendo esto de nuevo sobre el mapa y retomo entonces la idea del derecho como mapa en este caso, o de
el trabajo de investigación-acción en términos cartográficos. Sostengo yo en ese artículo al final que solamente si cambiamos el mapa, la forma de producción de investigación-acción y la incorporamos explícitamente en un trabajo internacional donde el subglobal y este tipo de investigación sea sostenida, legitimada, se puede afectar y se puede sostener un trabajo académico donde este tipo de incidencia no sea marginal y no sea visto como algo extraño dentro de la academia internacional. Y eso implica literalmente cambiar de mapa, es decir, cambiar hacia un mapa más contemporáneo, pero también un mapa donde haya un tipo diferente de proyección. Este, si ustedes ven aquí, este es el mapa de Peters, la proyección de Peters, que distorsiona los ángulos, pero hace una representación más fiel de las áreas del mundo. Este es el mapa que le gusta, digamos, más, nos gusta más a quienes venimos del subglobal, porque hace ver el tamaño del subglobal más fiel que el que la proyección de Mercator, que es la que está atrás. La proyección de Mercator hace ver los ángulos de manera más fiel, distorsiona menos los ángulos, pero al costo de distorsionar las áreas, que es el punto que menciona Boaventura en ese artículo. Es imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lograr la perfecta representación de las áreas y la representación fiel de los ángulos. Pasar de un mapa a otro implica cambiar el punto de proyección, porque el punto de proyección determina cómo se ve el mapa. Y si uno cambia el punto de proyección del norte global al subglobal, tiene un mapa más parecido al que aquí aparece por encima. Y ese es exactamente el tipo de trabajo, el tipo de inversión de la proyección, de la imagen del mapa mundial, que creo yo que es esencial para que la investigación-acción, que yo llamo 2.0, por razones que voy a explicar en un momento, sea sostenible y además que enriquezca el trabajo sociológico, sociojurídico en general, académico del norte global. Y para esto hay que tener en cuenta algunas situaciones de contexto y unas preguntas centrales de investigación. El contexto, en términos muy generales, resalto tres aspectos. Uno es la realidad de un mundo más multipolar. Es un buen momento para hacer este tipo de investigación, acción, porque estamos en un momento de turbulencia e incertidumbre, en el cual el centro del mundo, digamos, el norte global, ha entrado en crisis también. Cuando daba una charla parecida en Berkeley, mencionaba que hacía 10 años la situación de Argentina, eso era justamente hace un año, entonces hace 10 años, en 2001, Argentina estaba pasando exactamente por las mismas circunstancias que estaba pasando en ese momento el estado de California, o que está pasando, como ustedes saben, no tengo que repetir, obviamente lo que se está viviendo en muchas partes de Europa, de tal manera que la certidumbre sobre la cual está montada la ciencia social y la producción académica convencional del norte, sobre todo la de Estados Unidos, ha venido siendo erosionada. Y eso se nota incluso dentro de la academia norteamericana, que es especialmente refractaria y resistente a verse como algo distinto al centro del mundo. Pero el segundo punto que quisiera mencionar aquí como contexto es la seriedad y la inminencia de la crisis ambiental. Acabamos de terminar la conferencia de Doha sin ningún acuerdo para estirar, para alargar el protocolo de Kioto. A pesar de que hace 2 años en Copenhague, incluso los economistas, digamos, del mainstream, de los mejores, digamos, los más lúcidos, como Nicholas Stern, quien escribió el informe sobre el cambio climático para el gobierno de Inglaterra, mencionaba que estábamos enfrente de la decisión global más importante después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Pues este aplazamiento de la decisión fundamental sobre qué hacer sobre el cambio climático es como aplazar otro año más la preparación para un tsunami, como lo dijo también uno de los autores del reporte del Banco Mundial reciente, que se llama Turn Down the Heat, o sea, bájenle la temperatura, en el cual incluso el Banco Mundial avisa que la superación de la barrera de los 2 grados de calentamiento, que vamos a superar de lejos y vamos a llegar a 4, implica un mundo de ciencia ficción. De tal manera que no es posible hacer investigación hoy en día, creo yo, sin tener en cuenta como dato central la crisis ambiental y la inminencia de un desastre ecológico, ambiental y económico.
Y por último, punto de contexto, son las oportunidades de la globalización 2.0. De ahí viene la idea de investigación acción 2.0. ¿Qué significa esto? En el modelo tradicional del Internet, el 1.0, las comunicaciones eran de una sola vía. Uno escribía un blog y esperaba entonces que todo el mundo lo leyera. O uno publicaba en su página de Internet de su propia institución un artículo y allí lo dejaba. Hoy en día sabemos que esa es solamente la mitad de la tarea. ¿Por qué? Porque la oportunidad consiste en la comunicación de doble vía. Por eso es que todo el modelo de Internet 2.0, desde las redes sociales hasta los blogs interactivos, hasta los videos participativos, consisten justamente en la posibilidad de construir colectivamente, mediante interacciones virtuales, conocimiento, en este caso, sobre causas de transformación social. Y eso es una oportunidad que no ha existido y que no ha estado disponible para los investigadores activistas hasta hace una década. De tal manera, y esto lo estoy tomando del trabajo de Nancy Fraser, un artículo muy interesante sobre una teoría nueva de la globalización y de la justicia global, en este contexto sostengo las preguntas del qué, el cómo y el quién de la investigación acción son replanteadas. De la misma manera, sobre, como dice Fraser, que las preguntas sobre el qué, el cómo y el quién de la justicia global han sido radicalmente transformadas en el contexto del mundo post-westfaliano. Y termino, no me voy a detener aquí porque tomaría mucho tiempo, simplemente ejemplificando cuáles serían entonces aquellas, apuntando en dirección hacia cuáles serían el qué, el quién, el cómo de la investigación acción 2.0. En relación con la investigación, con el qué, hemos dado un paso grande, digamos, en las ciencias sociales al pasar, digamos, de la idea de sociedad, por lo menos en incorporar la cultura como una preocupación central del trabajo científico. El argumento que desarrollo en este otro paper es que sin una comprensión igualmente sofisticada de la naturaleza y de las relaciones entre sociedad y naturaleza, las ciencias sociales estarían tan desprovistas de elementos analíticos interesantes como estaban antes de teorizar sistemáticamente la cultura. De tal manera que el replanteamiento de la relación entre sociedad y cultura es el qué fundamental de una investigación-acción para los próximos 30 años, digamos. Y en términos del cómo y del quién, para poder hacer este mapa, alego yo y con unos ejemplos que ya les voy a mostrar, no hay otra manera de hacerlo sino en redes internacionales que tengan una perspectiva horizontal de diálogo y que ojalá estén jalonadas desde el sur global o con perspectivas que incluyan el sur global en términos de igualdad con el norte global. Y aquí doy dos ejemplos. Uno es esta revista con la que he trabajado, pero que fundaron un grupo de académicos y activistas brasileños que se llama la revista Sur, que es hecha en São Paulo. Yo he estado en algunas juntas directivas de revistas académicas norteamericanas, y en alguna de esas alguna vez dije, ¿por qué? Bueno, les voy a decir cuál, el Law and Society Review, que es la revista canónica de sociología jurídica de Estados Unidos. Y yo proponía que Law and Society Review fuera publicada en español también, y que fuera traducida en español o que aceptara artículos en otros idiomas. La respuesta del comité de selección, el comité académico, fue nombrar un comité, que es como siempre se hace cuando uno no quiere hacer algo. Entonces, nombraron un comité que durante un año exploró todas las posibilidades y al cabo del año reportaron al siguiente encuentro y dijeron, es imposible. Eso es imposible porque nos dañaría todo el sistema de selección, porque terminaría por arruinar la calidad de la revista y por tanto vamos a mantener nuestra publicación solo en inglés. Justo cuando ellos estaban decidiendo hacer eso, la revista Sur comenzó a publicar en portugués, en español y en inglés, y lo hace de manera virtual, de una forma además que últimamente incorpora esto, para aquellas personas investigadores que tienen un proyecto interesante, pero cuya única barrera es el inglés, tienen un coach, una especie de acompañante que se asegura que una vez que el artículo ha sido aceptado en sus méritos, lo acompaña hasta publicar con el inglés que se necesita para que sea aceptado en la comunidad académica, digamos, internacional. Y el otro ejemplo que quisiera mencionar, ese también es parte
de una especie de medio publicidad. Este es un trabajo que venimos haciendo con organizaciones de diferentes partes del mundo. Todos esos son los nodos de lo que hemos hecho, que es la Escuela Global de Derechos Sociales, en las que un mismo curso da vueltas alrededor del mundo. Entonces hay una versión en Bogotá, otra versión en Sudáfrica, la hacemos en la Universidad de Pretoria, otra en Finlandia, en Vietnam, en Nepal. Y lo que hacemos luego es grabar las clases y ponerlas en internet y generar una comunidad virtual que no existiría en ningún lugar en particular. A pesar de que hay clases físicas como en un salón como este, lo principal es la interacción virtual. De tal manera que esto daría para mucho más mediante experiencias como esta y seguramente mediante muchas otras que ustedes tienen aquí, que están desarrollando poco a poco o que ya tienen mucho tiempo, porque el CES ya tiene más de 30 años de trabajar en esta dirección. Existe la promesa, solo la promesa, no la seguridad, de que la investigación-acción pueda, digamos, tener un futuro de 30 años, como mencionaba Boaventura en esa introducción al cuaderno de la celebración de 30 años, además de tener un pasado sólido, tenga entonces un futuro que aproveche la potencialidad del contexto y las tecnologías y la forma de trabajo en un mundo de globalización 2.0. Creo que me he extendido ya bastante, entonces voy a dejar allí y con gusto en las preguntas puedo ahondar en cualquiera de los componentes empíricos o los ejemplos que he dado aquí. Muchas gracias.